Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Compactos de Noticias, día viernes. Aquí estamos con Cable Noticias desde exteriores. ¿Cómo lo venimos haciendo durante este tiempo de aislamiento preventivo, social y obligatorio, sí, popularmente llamado como cuarentena? Aquí estamos nosotros en Puerto Iguazú ante una imagen desierta, sí, estamos con el fondo del Hotel Panoramic, bueno, totalmente silencioso, un hermoso lugar, la vista no se desprecia, obviamente, sí, y el atardecer que cuando podemos salir, ¿no es cierto?, o cuando podíamos salir, veníamos a tomar mate aquí a contemplar el atardecer. Ya lo vamos a volver a hacer, pero para eso tenemos que quedarnos en casa. Ahora tenemos que quedarnos en casa y como dice el eslogan de Liturén, sí, reprograma tu viaje para Puerto Iguazú, quédate en casa hoy, viaja mañana, así que bueno, es un tiempo necesario que lo tenemos que estar pasando. Pero con toda la información y por ello hoy vamos a comenzar con Juan Carlos Brites, que es el encargado del sector de vectores, trabajando incansablemente en conjunto con obras públicas y la parte también de parquización. Usted sabrá que con toda la limpieza que se hizo en este tiempo contra el COVID-19, después viene la fumigación, después de toda la limpieza de calles que se va haciendo, ¿no? Bueno, ahora nos dan números estadísticos de todo lo que han realizado, el descacharrizado y por supuesto las fumigaciones y cómo está en el caso de los febriles aquí en nuestra ciudad. Bueno, la verdad que, como vos sabrás, esta cuarentena por el coronavirus, hubo un incremento de febriles en toda la provincia. No sabemos el motivo, porque la educación, la concientización, la visita domiciliaria se hizo todo el año, se hizo mucha propaganda para que la gente se cuide, y bueno, la verdad que no entendemos cómo aumentó el febril en estos momentos. La verdad que en esta época es para aprovechar, quedarse en la casa, cuidar el patio, cuidarse del coronavirus, no salir si no tiene ningún motivo importante. Y bueno, nosotros continuamos trabajando y la verdad que es una satisfacción para nosotros que en la provincia no haya ningún caso más de sospechoso del coronavirus, pero sí tenemos el dengue, ¿no?, que está presente constantemente. Bueno, ¿y cómo siguen trabajando? ¿Con un personal reducido, por sector? Cuéntenos un poco. Bueno, en estos momentos nosotros estamos trabajando todavía con el equipo completo, pero a partir de la semana que viene vamos a reducir un poco por el tema de que están un poco saturados ya los muchachos y necesitan un descanso. Ustedes saben que nosotros tenemos operativos de lunes a sábado y bueno, no escatimamos el tiempo ni el cansancio para hacer el trabajo para el bienestar de nuestros vecinos. Y hoy aparte ellos estuvieron fumigando todas las noches. Exactamente, sí. Está bien, muchos dirán, para eso se le paga, sí, está bien, pero el cuerpo humano también necesita un descanso y estamos expuestos también a todo eso, digamos, estamos expuestos a contagiarnos de no solo el corona del COVID-19, sino que también de dengue, ¿no? Bueno, muy bien, entonces sabemos que se están organizando tanto con la gente que corta el pasto, ustedes que van fumigando, la limpieza en la ciudad. ¿Recomendaciones, Carlos, a la gente a que ahora que está en la casa aproveche el tiempo y no deje agua estancada y que si puede limpiar, todo lo que pueda limpiar lo haga? Sí, la recomendación es esa, que la gente sigan teniendo cuidado, que ahora extremen el cuidado, no solo del coronavirus, sino que del dengue también, porque nosotros vemos que hay necesidades de agua en los barrios, pero por favor, el que junta agua, que busque una tapa, que busque una forma de que no tenga cielo abierto ni destapado esos recipientes que tienen agua para ellos. Ajá, y por último, los sectores privados, ¿no es cierto?, como clubes, como lugares que tienen pileta y que todo se ha cortado, prácticamente el verano se cortó por lo que es el coronavirus, bueno, esa parte ya es del sector de obras privadas para poder también hacer una fiscalización del agua estancada que queda en algunos lugares. Sí, así es, pero ustedes saben que también todas las áreas municipales están trabajando diminutivamente y bueno, vamos a ver cuándo ellos pueden salir a hacer un sondeo de la zona hotelera, ¿no es cierto?, donde hay esas piscinas y esos recipientes que juntan agua. La verdad que sería bueno que se haga un sondeo en esa zona, principalmente con seguridad e higiene y obras privadas, ¿no? Bueno, por otro lado, quería agregar que nosotros en estos últimos meses hemos visitado
un total de 4.700 viviendas, donde se hicieron 12 ciclos de rociado espacial acá en Iguazú, y también hemos tirado 58 cargas de cacharros desde los distintos barrios de nuestra localidad. Así que, gente, nosotros estamos trabajando, no paramos. La verdad que la conciencia que tenemos nosotros es una conciencia limpia de trabajo y para bienestar de ustedes. Así que le pedimos a los vecinos que cuiden el patio, que se cuiden, que esto que viene no es joda y viene para rato. Así que, gente, colaboren, colaboren por el bien de ustedes mismos.